Quinta Estrella, el cual se transmite por todas las redes sociales que tenemos ahora. Los recibimos con mucho cariño en la emisión de hoy y deseo de corazón que esta media hora los llene de luz, los ilumine y les muestre información nueva que pueda ser útil para ustedes. El día de hoy estoy muy contenta, la verdad es que estoy muy contenta y estoy muy emocionada porque hay un invitado muy especial. Cuando nosotros hablamos de los árboles genealógicos y hablamos de todos los personajes, ¿qué mejor que tener en la vida real a alguien que actúa, que hace, que es congruente, que sigue en la vida, que todo el tiempo está activo y todo el tiempo está haciendo cosas con mucho cariño, con mucho amor, con mucha entrega? ¿Y qué mejor que presentarles hoy a un señor que se merece todo mi respeto? Al señor José Hernández Castillo, a quien todo el mundo de cariño, porque realmente es de cariño, le decimos Cheche. Así que, tío, bienvenido al programa de La Quinta Estrella, donde nos gusta hablar de cosas que sean importantes y significativas para todos. Así que, por favor, compártenos cómo fue que comenzó tu trayectoria en esto de ser cronista, de contarnos a todos historia, hechos verídicos, cosas reales. Bien, pues muy buenos días a todos. Y un saludo, bueno, a todos mis parientes y a todos mis amigos de Puebla. Y bueno, de todos lados donde nos pueden ver. Desde sí, luego, muchas la visión de ser cronista, pues yo conviví de joven con varios cronistas de hace mucho tiempo, don Crisanto Cuellar Avaroa, el maestro Desiderio Hernández Chitiosi, que era mi compadre también y gran amigo, pintor de los murales de Tlaxcala y del Palacio Municipal de Huamantla, etc. Entonces, con ellos, con don Crisanto Cuellar y con Sosichiochi, con el ingeniero Ezequiel M. Gracia, con don Candelario Reyes, con varios de ellos que eran mayores que yo en edad, pero eran cronistas. Pepito García, como le decíamos cariñosamente, José García Sánchez, que fue el primer cronista de la época moderna de Huamantla. Okay. Y con el padre Luis Nava, que fue cronista de Apizaco, pero aún siendo de Apizaco, hizo la historia de Huamantla. Para hacer esa historia de Huamantla, él, como ya repito, era de otra ciudad, pues no conocía los lugares, de las fuentes, de las pulquerías, de las peluquerías, los nombres, los apodos de las gentes, de las calles. Y entonces salíamos todos los lunes, el doctor Álvaro Salazar, Esteban Montiel Salado, los grandes amigos, y su servidor, después de comer todos los lunes. Un lunes comíamos en la casa de Esteban, otro en la casa del doctor Salazar, otro aquí en esta casa, que es la casa de ustedes. Y por eso convivimos al hacer su libro que fue La Historia de Huamantla, pues participamos con él con datos y cosas que sabíamos. Después fallece Pepito García, que fue el primer cronista, y quedó como cronista el señor Gabriel Lima Cerón, también otro gran amigo, colaborador y vecino. Y todo lo que yo tenía, pues él constantemente se lo pasábamos y él sacaba pues muchas cosas de actualidad en sus crónicas. Su crónica de don Gabriel Lima la hacía en un periódico, le escribía un periódico de circulación en el estado, así como Pepito García, que escribía varios libros, Iztlizóchil y otros más de la historia de la Virgen, Comandante, etc. Entonces, convivir con ellos, pues me nació la idea de seguir llevando apuntes. Y cuando fallece don Gabriel Lima en 1983, entonces el Cabildo nos citó a tres personas, y de esa terna el Cabildo por mayoría eligió como cronista. En 1984 el alcalde era mi compadre Cristóbal Sánchez Bretón, y desde el 84 recibí mi primer nombramiento de cronista. Tengo 6 nombramientos de cronistas de diferentes alcaldes de diferentes épocas en las que hemos convivido. Desde luego la vida en la familia pues también me hizo hacer apuntes de mis abuelos, mis dos abuelos, mi abuelo paterno y mi abuelo materno, pues ellos eran primos hermanos, Manuel Hernández Bogardo.
Entonces tenían parientes militares que habían participado en diferentes escaramuzas, diferentes batallas, como la batalla de Tecuat en 1876. Y entonces allí un teniente coronel de Porfirio Díaz, del general Porfirio Díaz, fue mi padrino de bautizo. Vivía aquí muy cerca de la casa, se casó con una tía mía, no tuvieron familia, yo fui su ahijado de bautizo de mi tía Conchita y del don Félix Carpio, teniente coronel de Porfirio Díaz. Y eso se debe que sabíamos muchas anécdotas de sus batallas, desde que ellos fueron de caballería, cuando la intervención francesa en Puebla, ellos son los que combaten al lado del general Porfirio Díaz en la caballería, desde luego bajo el mando de general Ignacio Zaragoza, pero quien llevaba el mando de la caballería pues era Porfirio Díaz. Y entonces en Huamantla había por lo menos 6 o 7 coroneles que posteriormente llegaron a ser alcaldes. 6 de ellos fueron alcaldes. Sería muy largo enumerar sus nombres, pero todo eso me hacía ir escribiendo poco a poco las cosas e ir conociendo algunos lugares como las Lomas de Tecuá, donde fue la batalla, las Lomas de Tecuacingo, donde se emboscó a Hernán Cortés en aquellos teteles. Y pues de ahí llevábamos una crónica. De hecho, yo la crónica la llevé desde 1945, cuando entré al ejército. Todos los lugares que visitábamos en el estado de Guerrero, de Morelos, de la región de la Costa Chica, de Oaxaca y de Michoacán, yo llevaba una libreta, una bitácora en la que anotaba a qué hora salíamos, cuánto regresábamos, cuando moría. Alguna vez murió nuestro comandante general, bueno, ahorita comentamos, pero entonces murió el comandante del batallón y posteriormente murió el teniente Paco, que era nuestro comandante de la compañía. Entonces yo fui soldado en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Desde luego no participamos en la guerra, pero sí teníamos a nuestro cargo la parte de la Costa Chica de Guerrero, y nuestro cuartel general estaba en Cuernavaca, Morelos. Entonces de esos compañeros tengo fotografías, pues de todas aquellas acciones. Y esto, ya repito, tanto en el ejército como en la Cruz Roja, que participé alrededor de 60 años, 50 años como socorrista y 10 años como consejero nacional y delegado en el estado de Tlaxcala, de la Cruz Roja. He participado en el Club de Leones en diferentes acciones, dentro y fuera del país, en algunas delegaciones, en algunas convenciones, con mis compañeros que lamentablemente ya muchos de ellos ya no llegaron a mi edad. Yo lo lamento porque pues todos ellos fueron mis amigos de la infancia, algunos de ellos desde la primaria, otros en la secundaria, bueno, otros en el ejército, en el de Leones, en la Cruz Roja. Todo esto me ha hecho convivir y llevar una serie de bitácoras, yo le llamo, porque llevan fotografías y llevan las firmas de donde hemos estado en diferentes lugares. En 1984, con una expedición, pudiéramos decir así, una excursión o una peregrinación que se hizo de Huamantla a Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, España. Miguel Corona, pues un amigo también que llevó muchas cosas de Huamantla, ya que en Huamantla le debe también muchas cosas, sobre todo en el aspecto religioso de las iglesias, de las asociaciones civiles. Él organizó esa peregrinación a Sanlúcar de Barrameda en Cádiz. Entonces hizo un hermanamiento entre la cofradía de la Virgen de la Caridad de Huamantla y la Virgen de la Caridad Coronada de Sanlúcar de Barrameda. Era la imagen que tenía que venir a Huamantla. Para esto tuvimos el acercamiento con la duquesa doña Elvira, la duquesa de Medina Sidonia, que ella fue la que nos llevó a su biblioteca, que es una biblioteca y un archivo tan grande, claro, no se puede comparar con el archivo de Indias, pero sí es el más importante de los duques de Medina Sidonia en Cádiz. Eso nos hizo conocer su verdadero origen de nuestra Virgen de la Caridad, de dónde era, quién la talló, la tallaron en Córdoba, España, etc. Entonces, a ese lugar ya fui como cronista representando al alcalde de Huamantla, Cristóbal Sánchez. Miguel Corona fue en representación del señor obispo Luis Munibia Escobar. Bueno, así hicimos ese primer viaje a España. Yo no había viajado en aviones grandes, yo viajé en avionetas pequeñas con Mario Romero, nuestro paisano, mi pariente, primo, hermano de Raulito Romero, gerente de la XHT. Bueno, todo eso nos hacía ir de Huamantla en una avioneta pequeña a Apizaco. En ese tiempo, Apizaco, la calle 5 de Mayo, paralela casi al ferrocarril,
era un pequeño campo de aviación donde aterrizaban las avionetas que salían de Huamantla a Apizaco. Pagábamos 25 pesos por hacer ese viaje de Huamantla a Apizaco y ahí aterrizábamos, ya nos regresábamos después en camión. Okay. Bueno, pero pues todo eso, acompañé a mi papá, desde luego en pocos lugares, porque él era inventor de bombas de pozo profundo, entre otras cosas, y lo acompañaban con mi hermano Manuel, mi hermano Alfonso, y bueno, todos los que trabajaban en el taller, a instalar esas bombas de pozo profundo. Me tocó, okay, por suerte, bajar a las profundidades de los pozos que tenían 110, 130 metros de profundidad, como el de Santana Ríos, de otros lugares, a revisar los motores de combustión interna, que había que bajarse para poner los magnetos y todo lo que hacía el mecanismo del motor. Bueno, y también me tocó subir a las alturas de las antenas, cuando en Huamantla se forma la XCHT en 1948. Entonces, pues hubo que construir parte de la antena. Y para construirla, pues había que irse subiendo para ir armando. Y después, ya cuando la antena ya tenía más de 70 metros, subía a la punta a montar otra antena para la televisión, con un Saúl Pardo de un lado de la antena, servidor del otro. Entonces, así como bajábamos a la profundidad de los pozos profundos de agua potable, subíamos a las alturas de las antenas, de más de 60, 70 metros. Madre de Dios. De joven hace varias cosas. Pero actualmente, bueno, yo tengo 95 años, voy a cumplir 95 el 17 de diciembre, pero todavía sigo subiendo a las torres de la Basílica. Yo le he supuesto mecanismos a las campanas, a las esquilas, para que una sola persona suba y ponga un interruptor y las esquilas trabajan todas desincronizadamente y hacen un repique agradable, sobre todo el día último de julio de cada año, en que repiquen las campanas. Bueno, varias cosas. Y he continuado conservando por lo menos las cosas que hicieron mis abuelos. Mi abuelo materno, José María Castillo, en 1885 tomó acercamientos del cráter Kepler de la Luna. Ah, ok. Él construyó su propio telescopio, su propia cámara. Desde luego los lentes había que mandarlos a tallar a Francia. Tenían amistad con un médico francés y su correspondencia diplomática, porque él era diplomático, hacía que se pudieran traer cosas de Francia a Huamantla. Y así se trajeron parte de los lentes tallados, etc. Entonces tenemos en la casa de ustedes, pues, varias cosas que nos recuerdan ese tiempo. Mi abuelo paterno, pues, era herrero, carrocero. Él tenía ya una familia en Clasco, en Viudó. Se casó en Chalpatlahuaya con mi abuela. Tuvo ahí otros 11 hijos, y el más chico de esos 11 hijos era mi papá. Mi papá también fue inventor del primer aparato que se elevó verticalmente a manera de helicóptero. En ese tiempo no existían los helicópteros, 1895 a 1909. Entonces él trató de patentar en 1909 su aparato. Vino la revolución, le incautaron sus aparatos y ya no pudo continuar con la patente. Pero todavía conservamos algunos documentos y varias cosas de esas nos ha hecho, pues, llevar la crónica, la reseña diaria. Por ejemplo, el día de ayer se cumplieron 83 años de una comunidad de Huamantla que lleva el nombre de Chapultepec. Okay. Y en esa comunidad, pues, yo fui amigo de varios de los fundadores, don Alfonso López y del doctor Antonio López Rojas y de otros de sus hijos, pero sobre todo de los fundadores. Lamentablemente, pues, también ya no queda ninguno de esos fundadores de hace 83 años. En ese tiempo, si eran los fundadores, eran jóvenes de 20 años o 25 años. Ajá. Y pues ahí hemos conocido muchas cosas. De hecho, yo tengo evidencia de tu actuar y tu caminar por la vida, y se los voy a compartir a las personas. Aquí está, ¿lo puedes ver, tío? Sí, sí, está. Este es un primer informe que nuestro gran señor José Hernández Castillo dejó. Es un legado, y creo que es padre cuando alguien hace algo, en este caso tú, y lo comparte con los demás. O sea, tu historia se expande. Y a la hora de estar leyendo la dedicatoria que tiene, me encanta una cosa que pusiste aquí, que te la voy a compartir. Y dice que
Dice, la tierra que nos vio nacer y a la cual estamos obligados a servir con la lealtad y honestidad, para que nuestros hijos vean siempre de frente y sin afrenta de quienes servimos en algo en nuestro tiempo. Creo que es una frase bastante fuerte, bastante significativa, porque dejas un mensaje bastante importante, ¿no? O sea, el lugar en donde nacemos y servir al lugar en donde nacemos, y es como también, yo lo interpreto como agradecimiento, ¿no, tío? Sí, pues, además de ser un honor el ser alcalde, yo fui alcalde de 1989 a 1991. Ajá. Y bueno, de ese tiempo, pues los recursos no se parecían en nada a los recursos actuales que tienen los alcaldes y los ayuntamientos. Entonces, muchas obras las teníamos que hacer por cooperación de los vecinos, por ayuda de nuestros amigos, y así logramos hacer varias cosas entre 89 y 91. Como la barranca, como sí, la famosa barranca. Lo que era la barranca de San Lucas, que era muy amplia y bajaban árboles y burros muertos cuando llovía muy fuerte en el volcán del Marinci. Y eso. Y el agua, ¿no? El agua que caía, la verdad es que también era muy fría, ¿no? Arrasaba con todo. Sí, con todas las viviendas de, pues, de personas que construían cerca de la barranca, pues las arrasaban. Pero sobre todo bajaban árboles completos. Pero pudimos desviar esa barranca en otros lugares más cercanos a Soltepec, a la colonia Zaragoza. Esa barranca, que era un solo caudal, se convirtió en tres caudales, que ya no fueron tan fuertes. Logramos construir un canal, ya decía, con ayuda de muchas personas, especialmente con la gobernadora del estado, que en ese tiempo era la licenciada Beatriz Paredes, a quien yo la conocí desde niña, amiga de la familia de siempre. Conocí a su papá, que fue senador de la República, don Higinio Paredes, bueno, a varios, y entonces sería muy largo enumerar pues todo cómo fuimos logrando hacer esas obras, porque desde luego era presupuesto también federal, porque los tres años que yo estuve de alcalde, me tocó recibir al señor presidente de la República, que en ese tiempo era Carlos Salinas de Gortari. Sí. Entonces veníamos en el helicóptero, la gobernadora, servidor, otros dos militares que venían con el presidente, y él me decía que si ya lo que había enviado, porque la primera vez que vino yo le pedí una ayuda para ese bulevar, que era una barranca muy amplia, y se convirtió en un bulevar de 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de regreso, porque lo hicimos a doble carril. Sí, está muy bonito, por cierto. Luego el canal era muy importante, pero era más importante urbanizar esa zona sur de la ciudad de Huamantla, que era el barrio de San Lucas, que por muchos años pensó siempre en tener un puente, y ese puente no lo logró con gobernadores, con alcaldes, diputados, etcétera, y nosotros lo logramos. El compromiso era hacer un puente que comunicara los barrios del sur con el centro de la ciudad. Logramos hacer con ese presupuesto 9 puentes. Con el presupuesto de 3, hicimos 9. Entonces, cada vez que venía el presidente de la República, pues, me preguntaba, ¿cómo va con su barranca? Bien, ya invirtió todo lo que ya hicimos mucho, pues, una tercera parte lo que usted nos ha apoyado, pero también ya otra tercera parte es de la gente de Huamantla, que va aportando varillas y cemento y todo por la amistad, y otra tercera parte es del gobierno del estado. Ok. Y así logramos, entre otras cosas, iniciar con la ayuda del gobernador, hacer el Museo Nacional del Títer. Que ¿De títeres? Sí. Del Museo cuéntanos, del Títer. Cuéntanos sobre eso, porque ya tuve la oportunidad también de estar ahí en el museo. Hay muchas cosas y muchas figuras, muchos títeres, ¿no? Que están muy, muy padres y muy creativos. ¿Nos podrías contar, por favor? Y bueno, afortunadamente, pues, Huamantla fue la cuna de los hermanos Rosete Aranda, que eran los titeriteros, pues, más famosos de aquel tiempo. Los Rosete Aranda llegaron a Chicago, a Nueva York, bueno, estuvieron en Los Ángeles, en varios lugares de Estados Unidos, fueron también al Sudamérica en algunos lugares, y desde luego nosotros fuimos, yo fui invitado a Chicago cuando se cumplieron 100 años de su presentación en el barrio latino. Entonces, okay. Fui con titeriteros, con la directora del museo, la licenciada Raquel Bárcena, pues con otras titeriteras, con Rocío Juárez, sus hijas,
y logramos que en Chicago estuviéramos 15 días presentando funciones de títeres con los títeres originales de Rosetti Aranda, que mediante un comodato pudimos llevar custodiándolos. Y bueno, hicimos allí, pues desde luego, la presencia de México, no nada más de Huamantla. Pues me ha tocado salir, por ejemplo, al Museo Mundial de las Religiones, que está en la ciudad de Taipei, en Taiwán. Okay. Y ahí construyeron una infraestructura de más de 500, de 1.500 metros cuadrados para hacer el altar de la Virgen de la Caridad y la noche que nadie duerme, representando lo que en Huamantla se hace el 14 de agosto. Entonces ahí pues los monjes taoístas y también obispos católicos apoyaron en aquella presentación. Es un edificio de 15 pisos, que en el piso número 5 y 6 están las religiones cristianas, y para Huamantla y para México pues es un honor tener allí un lugar permanente para demostrar lo que es la fe, la devoción a una imagen que por tradición, y pues de luego tiene leyendas como todas las imágenes cristianas y otras religiones, pero la Virgen de la Caridad en Huamantla es algo muy especial, porque en pocos lugares, casi en otro lugar que yo recuerde o que yo conozca, no se alfombran 7 kilómetros de flores con aserrín de colores. Cada gente sale a las calles el 14 a arreglar sus casas, no nada más la gente creyente, católica, sino salen los vecinos que pertenecen a algunas otras religiones, algunas otras creencias, o que son, desde luego, algunos de ellos que no creen precisamente en las imágenes cristianas, pero esa noche del 14 de agosto sale toda la gente a trabajar, se unen todas las religiones. Bueno, muchas cosas. Sería muy padre que, por favor, nos aceptaras continuar y que pudiéramos extender este tema. Me parece importante dar a conocer y que otras personas vean la importancia de la Virgen de la Caridad, cuál es, por qué la noche que nadie duerme, por ejemplo, que nos cuentes, tuve la oportunidad, hay dos cosas que recuerdo mucho de mi niñez conviviendo con ustedes, es una, que llegaban muchos personajes siempre a tu casa y a la casa de mi tía Carito, por ejemplo, me tocaron toreros, ¿no? Y que nadie podía entrar y nadie podía ver, porque los toreros, cuando se arreglan antes de la corrida, es como una ceremonia muy privada. Así es. Y luego, por ejemplo, si en el próximo programa nos puedes compartir la parte de que se hace una preparación durante todo un año, si no me equivoco, para lo que es vestir a la Virgen de la Caridad, y que bordan y los milagros y lo bordan en este. Bueno, desde luego ese bordado, bueno, ya hablaremos sobre esto, pero volviendo al aspecto taurino, para Huamantla es algo muy especial, porque Huamantla conserva, entre otras cosas, entre sus tradiciones y sus documentos, existen actas de siglos pasados, del siglo XVII, a donde ya a Huamantla se le daba permiso, a Huamantla y Tlaxcala, de celebrar 60 corridas de toros al año, siempre y cuando la utilidad de esas corridas, dice ahí el documento, sea para vestir a los realistas. O sea que en aquel tiempo el aportar aquella cantidad pues era para vestir a los militares de los virreyes y todo eso. Ah, okay. Y esta casa, la casa de ustedes donde estamos ahorita, pues se han vestido 3 generaciones de los Silvetti, por ejemplo. Pero aquí se vistió Juan Silvetti, el tigre de Guanajuato. Se vistió Juanito, su hijo, una sola vez. Silvetti el Grande se vistió acá en 1919, 15 de agosto de 1919. Claro, tenemos fotografías. Estuvo también el general Máximo Rojas, que era el gobernador. Estuvo un futuro gobernador, que era el general Daniel Ríos Ertuche. Okay. Bueno, entonces, ahí hay pues una leyenda y una historia que hay que contarla también. Pero sí, ahí se vistió también David Silvetti, 2 ocasiones en esta casa, 2 en la casa de mi hermana, o sea, 3 generaciones. Y a Diego, que se acaba de torear en Huamantla hace unas pocas semanas, yo tuve hace 2 años, cuando todavía no empezaba la pandemia, le tomé el molde de su mano, y esta ocasión que vino a torear a Tlaxcala, le entregué su mano ya fundida.
Tío, para que las personas puedan conocer todo lo que tú compartes a nivel historia, ¿dónde te pueden localizar en internet, en Facebook? ¿Cuál es tu información? Bueno, yo vivo en Huamantla, es en la calle Allende Norte 214, casi frente a la Plaza de Toros La Taurina. Y Gracias. sí, hemos sido siempre taurinos y hoy ¿Y tenemos un. Facebook? En Facebook estás como José Hernández, ¿no? José Hernández Castillo. Ajá, en Facebook te pueden localizar, ahí pueden Mi ver. teléfono, mi teléfono es el 247-47, 152-02. Ahí me pueden localizar. Ay, Y a muchas veces estoy gracias. a veces en los museos. Me ha tocado, por suerte, formar con otros guamantlecos, no solito, pero con varios aficionados, algunos a los toros, otros a los títeres, otros al servicio social. Y hemos formado en Huamantla, pues ya 5 museos o 6 museos, que es el Museo Taurino, el Museo de la Ciudad, que tiene una muestra de cada aspecto de la cultura de los guamantecos, aparatos que se han hecho en diferentes talleres y cosas así, de automotrices, pinturas, tiene esculturas, retratos de compositores de todos los tiempos, del último compositor y cantante que tenemos, sus fotografías es de Carlos Rivera, que es también guamantleco. Tío, muchísimas gracias por esta entrevista, por compartirnos tantos datos históricos y por compartirnos parte de tu vida, porque bueno, al final de cuentas esta es tu vida. Y nos gustaría muchísimo oír qué es lo que te gustaría decir para cerrar este primer programa y que por favor nos aceptes otra invitación Sí, para que cómo nos no. cuentes de la Virgen de la Caridad, que yo he estado cerca de ella y que también mi familia ha estado cerca de ella por cuestiones de milagros, ¿no? Y que también nos cuentes esta parte histórica y estos momentos cuando los toreros están ahí, cuando conviven con personajes, con pintores, con escritores. Y para cerrar este programa, ¿qué te gustaría decirle a todo el público que nos escucha? Bueno, agradecerles primero que nos están escuchando, que puedan vernos, pero agradecer principalmente a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, mi esposa Rosario Torres Millán, a mis hijos, tengo 6 hijos, 6 nueras y yernos, entonces tengo 17 nietos, tengo 7 bisnietos, entonces ya tengo bisnietos, que ya bisnietas que han cumplido 15 años, tengo otra nieta que va a cumplir 15 años próximamente. Bueno, desde luego estamos realizando en este momento algunos eventos. Próximamente, el día 5, en ese aeropuerto vamos a montar una exposición de Virgen, físicamente, sino un obelino que lleva en ese y varias cosas. Los muéganos de Huamantla, los ¡Ay, títeres, todo. delicioso! ¡Sí! A montar allá en este aeropuerto. 3 pueblos, más bien 3 estados, con sus pueblos mágicos, se presentarán ahí. Entonces, en varios Okay. lugares hemos presentado una exposición. Para el mes de noviembre estará presentándose otra pequeña exposición en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Okay. También cosas de Huamantla. Y así en diferentes lugares, diferentes. Se han presentado cosas de Huamantla. Siempre que hemos salido de viaje, ha sido en representación de nuestro pueblo, representando a los artesanos, acompañando a los titiriteros, a los alfombristas, a los escritores. Y esa ha sido nuestra vida. Pero ya repito, gracias al apoyo de la familia. Si no tenemos el apoyo de una familia, Sí. ¿verdad? Que no haya división en la familia, podemos hacer muchas cosas. Mi hermano Sí, Alfonso, sí, sí. decir, 2 días. Terminó una cirugía que tuvo, afortunadamente favorable para él, una pequeña cirugía que tuvo, y ya está muy bien. Él fue fundador de la radio en el estado de Tlaxcala. Es más bien el sobreviviente de los fundadores. Ya han muerto unos ellos, pero él es el único sobreviviente. Okay. Con todo gusto le atenderemos en su próximo programa. Estamos a sus órdenes. Esta es su casa. Ay, tío, te lo agradezco mucho y la verdad es que sí, vamos a esperar con mucho gusto que nos cuentes muchas cosas más que tienen que ver con tu historia y con tu lugar de origen que tanto amas. Queridos amigos, les he presentado
una persona que en la vida sigue disfrutando la vida. Ojalá y todos sigamos ejemplo, disfrutar la vida, hacer cada día, cada momento y cada instante. Pío, de corazón, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos y gracias por todo lo que has compartido. A todos, saludos a tu familia. Sí, muchas gracias. Hermanos. Muchas gracias, tío. Entonces, no nos despedimos, nos vemos muy pronto. Gracias. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio.